Gog de Magog, una de las profecías que más ha levantado interés para aquellos que esperan o están viendo las profecías del futuro. Hoy vamos a ver Ezequiel capítulo 38 y espero que me acompañes. Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos viendo así la Biblia capítulo por capítulo. Y espero que me acompañes hasta el final. Después leas todo el capítulo y así encuentres más verdades bíblicas. La idea es que hagamos o hagas un hábito de lectura bíblica y así te podamos acompañar. Si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo, dale a la campanita, ahí suscripciones todas y ahí a notificaciones todas para que nos acompañes de lunes a viernes. Déjanos un me gusta, todos aquellos que miran el video, por favor, dejen me gusta, nos ayuda a llegar a más personas. Es una profecía que ha llamado mucho siempre la atención. Muchos estudiosos dicen que es una profecía claramente para lo final de los tiempos. Algunos dicen que podría ya haberse dado, por ejemplo, pero la gran mayoría apunta a tiempos finales. También acordémonos que cuando hablamos de tiempos finales podemos pensar también los discípulos en los momentos que estaban, pensaban que ya vivían los tiempos finales. Pero bueno, cuando vemos esto, está hablando de una tierra, Gog de Magog, por ejemplo. Habla de naciones que están al norte de Israel, algunas naciones también que se ven involucradas hacia el sur. Si lo pusiéramos en un contexto, muchos concuerdan que estaríamos hablando prácticamente de Rusia, algunos aliados como por ejemplo Turquía, Irán, todos estos que hoy por hoy, increíblemente también, se han unificado para contra Israel. También se habla de una Etiopía, por ejemplo, y bueno, varios países que en algún momento van a querer hacer guerra contra Israel. Llama la atención que en este momento las grandes tensiones que están abarcando hacia Irán, hacia Turquía, por ejemplo, no digamos obviamente lo que es en el caso de la Franja de Gaza, que evidentemente nadie quiere una masacre, nadie quiere muerte, pero damas y caballeros, esto es lo que se avecina. Alguien una vez me decía, ¿crees que oremos porque esto se detenga? Lamentablemente no es que uno no quiera que se detenga, es que esto se va a ir en escala cada vez peor. En el capítulo 38, versículo 14 dice, por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballos, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los 7 días, y traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea glorificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Más allá de querer determinar un nombre de una nación, lo que me interesa acá es ver que un día se levantará una guerra contra Israel. Llama la atención que dice, cuando mi pueblo habite con seguridad. En los últimos tiempos, Israel se ha sentido un poco más seguro, entre comillas, aun cuando ha tenido aquellos conflictos, está teniendo esos conflictos. Pero de cierta manera, algunos judíos han hablado, algunos israelitas han hablado que han habido buenos tiempos, están viviendo buenos tiempos. En este momento no lo es. Pero esta guerra se levantará un instante y vendrán del norte y vendrán con muchos ejércitos. Es decir, esto está dictado. Y alguien podría decir, pero Dios lo podría evitar. No. ¿Por qué? Porque Él lo ha determinado. No es que Él no quiera, es que Él va a hacer el juicio contra Israel también en un futuro. Y cuando vemos esto, uno podría decir, pero es que Dios, ¿por qué va a querer la muerte? No, Él ha estado diciendo, arrepiéntanse, vengan a mí. Pero cuando Él tiene que ser justo, va a determinar poder dar su juicio también. Y esto va a ser el inicio de muchos de los juicios. Quiero aclarar, obviamente, amo a Israel. Oro por Israel. No estoy deseando el mal para Israel. Simplemente estoy diciendo lo que la palabra está determinando que un día vendrá sobre ellos. ¿Por qué? Porque el pecado ha sobreabundado. Lo que nos debe de llamar la atención es que el Señor será glorificado.
como dice el versículo al final, dice, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea glorificado en ti, oh Gog. No habrá poder, no habrá armamento, no habrá nada que supere el poder de Dios. Simplemente Él será glorificado. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Tenemos que orar para que hayan guerras? No, para nada. Tenemos que orar para que venga el arrepentimiento de todas las personas hacia los pies de Cristo Jesús y corran a salvar sus vidas. Y más allá de pedir que se detenga, simplemente decir, Señor, que puedan venir a tus pies y se arrepientan. Oremos. Señor, son palabras muy difíciles. Son palabras que quiero articular de la mejor manera, Señor. Poder decir que esto será detenido, pero tu misma palabra dice lo que yo he determinado, eso se hará. Tú has dicho, Señor, que tú sí sea sí, tú no. Y Señor, cuando tú dices se hará, se hará. Lo que podemos orar es, Señor, que este tiempo todavía vengan al arrepentimiento. Hay gente que me escribe a veces en los comentarios, las dos casas, aquellos vuélvanse, vengan. Lo que nosotros debemos orar es, vuelvan a los pies de Cristo Jesús, su Salvador y Señor. El problema es que no lo han aceptado y siguen queriendo en sus propios caminos. Pero solo tú eres el camino de la verdad y la vida. Solo eres tú el camino que nos lleva al Padre. Padre, que se arrepientan y nosotros podamos vivir para predicar este evangelio, el evangelio de misericordia, de salvación, mientras haya tiempo. Un día todo se cerrará, la oportunidad será terminada, pero mientras tanto, Señor, que podamos seguir predicando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No es una palabra fácil, obviamente, pero tenemos que darla. Así que tenemos que seguir conociendo de la palabra las profecías que están para un futuro y que todos podamos compartirlas también. Pero bueno, sigamos, lee todo el capítulo, que Dios hable a tu vida también y encuéntrame, coméntame qué versículo te ha parecido. Quizás algunas cosas no coincidamos, pero bueno, eso es parte que también podamos estudiar y ir investigando cada vez más. Pero bueno, esto es lo que Dios puso en mi corazón. Oremos por Israel, oremos para que Dios traiga a aquellos que han de ser salvos a su camino. Y aquellos que obviamente no lo quieran hacer, bueno, un día ya saben que lamentablemente el juicio de Dios vendrá. Que Dios te bendiga, nos vemos el día de mañana y seguimos un capítulo más. Dios te bendiga. Chao, chao.